Y le vamos a dar la palabra, pedido de Luis, a la compañera Tilda Rabi. Que expresa una de las cuestiones más sensibles que seguramente tuvieron que ver con esta intención que muchos buscaron para condenarlo a Luis, compañeros que están en la lucha por los palestinos, ¿no? Tilda Rabi. Sí, sí. Bueno, antes que nada vengo a traer mi corazón, como dice la canción, ¿no? Pero también hay una estrofa de un poeta palestino que dice: porque no tejo lana, porque todos los días estoy expuesto a la orden de arresto. Y mi casa para que la policía la visite para su saneamiento, porque no tejo lana, todos los días estoy expuesto. Esto lo escribió Tawfiq Sayyad, un palestino que fue alcalde de Nazaret y que era un palestino del 48, es decir, un palestino con ciudadanía israelí. ¿Y por qué digo esto? Es decir, cuando uno vincula la ideología, como acá se ha expresado claramente, el sionismo es un enclave colonial no solamente en Palestina, desgraciadamente también se ha difundido después de los años 50 en nuestro continente y en todas las agrupaciones judías. Nosotros como Federación Palestina tenemos el orgullo de trabajar con comunidades judías no sionistas, porque hay una claridad en el eje donde está el enemigo, y el enemigo es la colonización, la ocupación, la limpieza étnica. En este caso lo trasladamos a la Argentina como de alguna manera. Es decir, el sionismo también quiere dejar entrampado a Luis en una instancia que no lo es. Busca resquicios baratos como el de paisano. Porque yo nací en Chile y a los palestinos y a los árabes también eran paisanos. Entonces, yo no veo dónde está la discriminación. Pero a mí me preocupa mucho que este tipo de instancias sigan avanzando, porque nos quieren cortar los pies, porque no quieren permitir que nosotros realmente podamos mirar a la cara a ese otro. Entonces, bueno, yo no estaba preparada, Luis, pero sabés, nuestra adhesión constante hacia vos, nuestra agrupación es plural, sin embargo, hay un profundo respeto y cariño a lo que vos has hecho por visibilizar también nuestra causa en la Argentina. Así que aquí estamos, compañero. Gracias.